Hay rincones insólitos, lugares que te marcan por su aspecto y te absorben adentrándote en el pasado. Un viaje que realiza tu mente a una época donde las guerras y la hambruna se convirtieron en las protagonistas de nuestra historia. España es uno de esos países que está repleto de esos rincones, el mayor tesoro de un explorador o investigador. Un pequeño paseo se puede convertir en una gran aventura, y eso es lo que me sucedió en este lugar. Al sur de España, en la playa de Camposoto, San Fernando de Cádiz, conocida como La Isla, me encontré con un sitio fascinante, un paisaje adornado por la belleza de la naturaleza y los restos de diferentes épocas. Al contemplar aquella postal, descubrí que necesitaba conocer mejor el entorno y me dispuse a explorar. Pero no satisfecha con mi descubrimiento, seguí indagando hasta poder entender el motivo de ese espléndido hallazgo. En lo más remoto de la playa de Camposoto se halla un lugar llamado La Punta del Boquerón, donde reposan en sus finas arenas unas baterías y reductos defensivos, construidos para detener la entrada de los napoleónicos a la bahía de Cádiz. En su abandono les acompañan dos búnkers construidos por alemanes en los años 1942 y 1943. A lo lejos se puede apreciar un islote donde reposa el preciado tesoro de Santipetri, el castillo conocido como el Templo de Hércules Gaditano. Su historia se remonta al año 1100 a.C. Su fundador Gadir levantó un santuario o templo de Hércules. Su función era ofrecer protección a todos los navegantes y comerciantes. Según Estrabón, en las columnas de la entrada del templo, los navegantes hacían sus sacrificios. Un dato curioso es lo que asegura un historiador, Pomponio Mela, que cuenta que bajo el templo descansan los restos de Hércules. Pero este templo no deja de sorprender. Tito Livio, historiador romano del siglo XVII después de Cristo, narra que Aníbal llegó a la isla para ofrecer al dios sus votos antes de emprender la conquista de Italia. El templo se había convertido en centro onírico, donde se interpretaban los sueños, como el famoso sueño que tuvo Julio César, que le predecía el dominio del mundo después de llorar ante el busto de Alejandro Magno. En el siglo IV, en la invasión visigoda, el templo comenzó a sufrir constantes ataques, produciéndole graves daños, que fueron los principales causantes de prácticamente la desaparición del templo. En el siglo XVI, se construyó el actual castillo como defensa para detener los ataques de piratas. Fue víctima de la dura guerra de la independencia al ser bombardeado por las tropas francesas. Un aspecto interesante son los restos fenicios y romanos que descansan bajo sus aguas. Buzos de la zona aseguran haber visto monedas y también descubrieron ánforas, barcos y restos arqueológicos. La Punta del Boquerón fue un punto estratégico para defender la entrada de los franceses a la isla. El 4 de febrero del año 1810, el ejército extremeño, al mando del duque de Alburquerque, se refugian en la isla. Más tarde, lo hacen las cortes del reino y la regencia. El duque hizo una observación. Se dio cuenta que el puente de Zuazo tenía escasas defensas. Se alarmó tanto que sintió la necesidad de luchar para defenderlo. Un guarda que custodiaba el puente, al ver lo intranquilo que estaba el duque, se dirigió a él diciéndole: «Sosiéguese, señor, que nadie ha de pasar sin pasaporte». El ingenuo guarda, un hombre inválido que intentaba hacer bien su trabajo, no sabía en realidad lo que iba a suceder a los tres días. Las tropas de Napoleón, al mando del general Soult, se adentraron en la isla. En ese momento era el último trozo independiente del Estado.
el resto de España estaba ocupado por los franceses. Las tropas de Napoleón eran imparables, pero aquel pequeño trozo de tierra se iba a convertir en la salvadora de España, gracias al teniente general Ignacio de Álava y las tropas inglesas al mando del contraalmirante Purvis, que ayudaron a parar a los franceses. Durante la batalla construyeron fortificaciones para poder controlar mejor la entrada del bando enemigo. En aquellos tiempos San Fernando se convirtió en un verdadero campo de batalla. En la actualidad, pocas fortificaciones han quedado en pie. Algunas de ellas están enterradas bajo las arenas o bajo las aguas del mar. Otras han sido absorbidas por las dunas. Un dato curioso es la aparición de un reducto inglés. Se trata del reducto de Lecce, que fue construido en la Guerra de la Independencia para defender el caño de Santipetri. El temporal de viento y lluvia del mes de enero del año 2010 causó multitud de daños a San Fernando y a su vez dejó un regalo para la vista de cualquier amante de la historia: los restos de la antigua estructura de defensa, el Reducto de Lecce. Pocos pudieron contemplar ese preciado descubrimiento, porque al poco tiempo el agua y la arena volvieron a tapar todos los restos de esta fortificación. Se encuentra situada a 100 metros del búnker 1 de Camposoto, pero no se puede apreciar y no ha dejado ninguna pista para que las personas puedan averiguar su paradero. Algunos desconocen que al pasear por la orilla están caminando sobre un lugar que fue clave para la historia de España. El mismo temporal del 2010 dejó a la vista dos búnkers que fueron construidos por militares alemanes entre 1942 y 43. Anterior a la construcción de dichos búnkers, llegaron a la zona aviones y enormes barcos con cañones, con el objetivo de quedarse con los tesoros fenicios que estaban ocultos debajo del castillo de Hércules. Los militares masacraron a las personas que vivían en el antiguo poblado de los pescadores de Santipetri. Los testigos de esa masacre recordaban haber visto cómo fusilaban a inocentes. También veían pasar coches llenos de cuerpos y cómo enterraban a toda una familia en una fosa que construyeron en su propia casa. Después de aquellos fatídicos días, Hitler y Franco ordenaron construir búnkers, porque desconfiaban de los ingleses y de los americanos, así poder controlar la entrada de sus enemigos para defender su preciado régimen. En la actualidad, estos dos búnkers están en malas condiciones. Es sencillo adivinar su fatídico destino. Paulatinamente, las arenas y las corrientes marítimas van apoderándose de lo que queda de ellos. El búnker número 2 se puede diferenciar porque en su tejado hay un observatorio de aves que fue construido posteriormente. La Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial dejaron huellas en la zona. La página web de andaluciainformacion.es comunica que el día 1 de junio de 2013 un transeúnte halló un proyectil de 3 pulgadas en la playa de Camposoto. La Armada se dirigió al lugar para desactivar el proyectil y realizaron una detonación a distancia, y al poco tiempo limpiaron la zona y abrieron el paso al público. Antes de llegar a la batería de Urrutia, enfrente del antiguo poblado de Santipetri, se encuentran los restos de una embarcación y a su lado una edificación que está semienterrada por la arena. Ese lugar era conocido como La Barca porque había una embarcación que se utilizaba como medio de transporte para atravesar el caño. Era el único acceso que tenían para poder acceder a la ciudad de Cádiz. Los restos de la edificación corresponden a una vivienda y mesón que pertenecían al mayordomo del duque de Medina Sidonis,
Don Juan de Guzmán. En 1459, el duque entregó unas tierras a su mayordomo para que construyera el mesón y así poder atender a los pasajeros que hacían la travesía en la barca. En 1690, Fray Jerónimo de la Concepción dibuja un mapa donde señaliza con claridad dónde estaba situado el mesón y la casa del mayordomo. En la Guerra de la Independencia, en el año 1811, la embarcación fue destruida por los franceses. Fueron 500 años de travesía, hasta que llegó la Guerra de la Independencia, que fueron los causantes de la destrucción de ese medio de transporte. A unos 200 metros de la barca se encuentra la batería de Urrutia, una fortificación que formaba parte de la línea defensiva de San Fernando. Fue construida durante el siglo XIX por el duque de Alburquerque y reformada en 1845. Su nombre es debido al capitán general José de Urrutia y de las Casas, que fue un ingeniero del ejército español de 1797 a 1803. Su función fue controlar la zona del cañón de Santipetri, el camino de Chiclana y el puente de Zuazo. Su objetivo principal era defender la ciudad de la invasión de los franceses. Más adelante comenzó a tener otra utilidad. En el periódico La Vanguardia, en el año 1886, informaban que la batería de Urrutia realizaban pruebas de artillería en las embarcaciones menores del crucero de primera clase Castilla, con unos resultados satisfactorios para las condiciones de estabilidad y resistencia de las mismas. También hubo en aquella época más baterías por la zona, como la batería de San Genís, Aspiroz, San Melitón, San José del Bausel, de la Unión y de los Intreidos, todas ellas en malas condiciones o en ruinas. La batería de Urrutia, si la comparamos con las otras, es la mejor conservada, aunque está rodeada de vegetación, arena y zonas con peligro de derrumbe. Al estar algunas de esas fortificaciones inexistentes, no se puede saber con exactitud dónde están situadas, hasta que te documentas y obtienes información. Entonces es cuando te sorprendes y descubres el gran patrimonio histórico de la zona. La Punta del Boquerón, el antiguo poblado de pescadores de Santipetri y la playa del Castillo de Camposoto es un lugar marcado por la violencia y por las atroces luchas, donde ha quedado impregnado el dolor y el miedo de aquellos valientes que estuvieron luchando y que fueron víctimas de la Guerra de la Independencia, sin olvidar también de las anteriores guerras que se forjaron en la zona.